aquellos madrugones en los que mi viejo me pedía que lo acompañara hasta aquí, hasta la estación. Nuestra casa queda a 7 cuadras y media de aquí. Y en aquella época no había asfalto. Eran 7 cuadras de barro completas cuando llovía. Y en esos madrugones mi viejo no quería llegar a su trabajo con los pantalones ni los zapatos embarrados, así que me pedía que lo acompañara. Se ponía unas botas larguísimas para cubrir los pantalones y yo iba al trotecito al lado de él con la cajita de zapatos donde llevaba los zapatos lustrados del viejo. Cuando llegamos acá, mi viejo se sacaba las botas, yo le daba los zapatos, se tomaba el tren y se iba. Y cuando yo me volvía, sobre todo esos días de frío, de lluvia, lo veía al viejo tirado ahí en uno de los bancos de madera. Y en ese momento descubrí lo que significaba marginalidad, lo que significaba miseria, abandono, pobreza. Pero era muy chico. Y por suerte los chicos tenemos ese mecanismo maravilloso que nos libera de la pena, de la tristeza. Y lo borré. O sea, borré aquellas imágenes definitivamente. Y un día, cuando tenía 21 años y quería componer una canción de amor para una novia que yo tenía en la capital, y estaba buscando en la guitarra la música, las palabras, apareció de golpe aquello de la lluvia y el viento, eran dos hermanos, y digo, ¿y a dónde voy? Y nada, ¿no? El milagro de la composición es impresionante, ¿no? Es imparable. Así que apareció enterita. Y cuando la descubrí, me di cuenta que había escrito la mejor canción de amor de toda mi vida. Thank you.
llegan trenes repletos de obreros. Se pone contento, brilla su mirada. Después se queda solo en el andén, se queda mirando las vías vacías, la luz que se pierde del tren que pasó, y después se aleja murmurando cosas. El viejo Matías, ogro del lugar, la lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro mojado y mugriento él se acomodaba su uniforme gris. Moreno, municipio.